Y básicamente recuerdo que estábamos el año pasado en Panamá, en las oficinas de Vans, Olman de Blast, Diego de PLX, Michelle de Vans, y estaba yo presente y empezaron a conversar sobre cómo incentivar el skate un poco más, incentivar a los más pequeños y al mismo tiempo promover un poco la marca, ¿verdad? Por medio de la revista, de la tienda, todas estas cosas. Ver cómo la gente trabaja para producir un video y cómo la gente se hace partícipe, ¿verdad? Votando en la página de Blast y se les ve cómo en realidad aman patinar. Y es bueno que hayan ganado esta oportunidad de poder salir a patinar así. Está bien. Era interesante ver cómo lo tomaban, ¿verdad? Me pareció que lo que yo esperaba, trucos y cosas que se hicieron que realmente estuvieron buenos y yo creo que todos la pasaron bien. Los que mejor patinaron el tour fueron Alejandro y Brian Linarte. Harry y Jonathan patinaron también, pero como que en algunos lugares sí se quedaron sentados y tal vez no encontraron qué hacer. En cambio, Brian y Alejandro sí, desde que llegamos al primer spot, los más ya empezaron a patinar y empezaron a sacar cosas. Brian es de San Ramón, entonces no acostumbra a patinar mucho en San José. Y si patina San José, él nos contaba que llega a los skateparks o no es como que ande mucho en la calle. Entonces, para él, que lo sacaran a patinar en un carro, con gente que conocía los lugares, y con fotos y con videos, todo, y era algo nuevo. Entonces, llegábamos a los lugares y él me comentaba que él había visto el spot en fotos y videos, pero nunca había estado. Y eso al mal le gustaba, ¿verdad? Entonces de ahí patinaba y yo pienso que para él era bastante, era emocionante estar en el lugar, patinarlo, en el lugar que vio, que no sabía cómo era, algunos lugares. Por ejemplo, el Gap Rojo, creo que Harry también no lo conocía y cuando llegaron decían que era más difícil de lo que se veía, ¿verdad? Porque en realidad es grande. Entonces de eso fue también algo nuevo, ¿verdad? Para ellos y también ver nosotros como algunos lugares ya a veces ni queremos ir, ¿verdad? O los vemos así como, y para ellos es totalmente nuevo, entonces, y cómo lo aprovecharon y cómo lo patinaban. ¿Y qué cree usted que tiene que tener una persona para que sea patrocinada? O sea, ya viéndolo desde el punto de vista como si usted fuera una marca, ¿qué buscaría usted una persona para patrocinar? Una buena actitud como persona, como skater, que se divierta y que le guste patinar calle, porque al final uno puede patinar skateparks y practicar en skateparks, pero eso no es skate, digamos, eso no es skateboarding. Skateboarding es la calle y es andar ahí buscando lugares, patinando sucio, qué sé yo, mil cosas. Entonces, básicamente como la actitud, creo yo, las ganas, que se vea que se divierten, man, que el compañerismo, no sé, que se pase bien. Bueno, en realidad, sin sonar así muy papá entrenador, todos ya ganaron, man. Es más, nadie les regala nada, me explico. Solo lo que Vans hizo y PLX, digamos, en conjunto, man, y ya eso es ganar, ¿verdad? El patrocinio es una especie de trabajo en lo que le gusta, digamos. O sea, todo lo que se le da a alguien, esta jacket, esta camiseta, un par de tenis, lo que sea, cuesta plata. Y entonces hay que entender que se le da a una persona ese producto para que salgan videos, salgan fotos, ande representando. Ya no es como que, madre, me patrocinan, soy un rockstar, hago lo que quiero, si me da la gana saco fotos. El skateboarding es eso, pero hay que entender que las empresas ocupan que ustedes salgan en la media, ¿verdad?
¿quién, para usted, quién cree que se merece ser el ganador del Sur? Sí, Brian. Para mí el que más patinó calle, que más a mí personalmente me trajo fue Brian.